Esto es un lugar sagrado. Aquí nuestros ancestros viven su camino hacia la eternidad. Muy bien, muy feliz después de ver la reacción del público con la revancha de Tutankamón y las momias. Bueno, Rodo, ¿cómo surgió la idea de Tutankamón y las momias? En realidad teníamos que hacer un nuevo show de efectos especiales y acción, entonces empecé a pensar qué podía hacer que fuera llamativo, porque después de 8 años de invasión zombie había que buscar algo que fuera muy llamativo. Me parecía que Egipto era un buen inicio, porque siempre tiene cosas llamativas en la escenografía y demás que puede ser interesante. Entonces, por eso me fui a Egipto. Cuando me fui a Egipto, llegué a las momias. Cuando llegué a las momias, llegué a Tutankamón y después vino todo lo demás. ¿Cómo se gestó el tema de la escenografía, la apuesta? Bueno, cuando tuve en claro lo que quería hacer, todo lo que quería hacer con esta historia, convoqué a la gente de Telefe para que realizaran la escenografía. Entonces, los talleres de Telefe realizaron la escenografía. Parte del vestuario lo hizo Horacio Gómez, que es un realizador extraordinario de Corrientes, que entre otras cosas hizo el traje fantasía de Miss Universo en esta última edición, y muchísimas cosas más. Y bueno, ahí empezamos a juntar, a ver cómo íbamos a hacer los efectos especiales, en qué lugar explotaba qué iba a pasar con todo esto. Y bueno, ahí fuimos trabajando para llegar a este show. ¿Cómo lo conociste a Horacio? Él me contactó en un momento por Instagram. Yo estaba por hacer la máscara en Telefe. Y estaba en el Hilton haciendo los Martín Fierro y él me dice, estoy en Buenos Aires. Y digo, vente al Hilton, así nos conocemos, y trae tu carpeta. Y vino al Hilton, me mostró todos sus trabajos y dije, mira, tenemos un proyecto que es La Máscara. ¿Quién es La Máscara? En Telefe. Y me parece que te voy a convocar. Y ahí lo convoqué, después me fui a Corrientes a trabajar con él de Corrientes y ahí hicimos todos esos trajes. Y después dije, bueno, Parque de la Costa sí o sí necesito a Horacio para ser parte de estos trajes. Un detalle más, las arañas. ¿Costaron? Las arañas las hicimos acá en los talleres del Parque de la Costa, igual que gran parte del vestuario que se hizo acá en el taller del Parque de la Costa. Y era un sueño, yo decía, quiero que los actores entren así y quiero que cuando los actores se muevan las arañas. Quiero eso. Y ahí empecé a trabajar con todo mi equipo y un día me hicieron un prototipo. Y cuando me hicieron el prototipo dije, esto es lo que quiero, sí, esto es lo que quiero. Y ahí empezaron a tomar forma las arañas. ¿Cuántas funciones en vacaciones de invierno? En vacaciones de invierno tenemos todos los días 3 funciones, a las 14, a las 16 y a las 17. El Parque de la Costa tiene 2 turnos en vacaciones de invierno, de 9 a 16 y de 12 a 19. Así que está para pasarlo súper bien.
tenemos muchos shows en el parque, musicales de películas, el show de Cara de Barro que cierra los shows, el día todos los días en el parque, el show de Osobrolo y Johnny, el show de princesas, donde los chicos pueden ver las historias de las princesas. La verdad, tenemos mucha actividad y muchos clowns, malabaristas y demás paseando por todo el parque, además de Osobrolo y Johnny, Batracho Ferdinando y todos los personajes que saludan a la gente. El parque es una salida ideal. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.